Sindicato, directivo de nuestro sindicato, hace 6 meses hoy, pues que en un trágico accidente murió el compañero, perdió la vida, pues y lógicamente es una pérdida que ha sufrido nuestra organización sindical, y no solamente la organización sindical nuestra, en este caso Suntra, sino el movimiento sindical panameño, porque el compañero, pues, todo indicaba que ya era, se vislumbraba como un dirigente, pues, nacional. Él ya tenía responsabilidad a nivel internacional representando a la juventud del Suntra a nivel de la ICM. Ya había realizado alguna gira en ese tema, pues por la capacidad que tenía el compañero, pues indicaba que iba a ser uno de los cuadros de primera fila, pues, del sindicato. Y lógicamente era una de las primeras filas del sindicato, con responsabilidades en Colón, junto con el compañero, pues, David Niño. Y decimos esto porque Colón es un área bien difícil de atender, producto de la situación social que se da y los proyectos, pues, que en la mayoría, pues, laboran bandas que tienen que ser atendidas con especial atención. Era uno de los compañeros, pues, que tenía esa responsabilidad. Y lógicamente, pues, estamos aquí reunidos de tributo, como también, pues, recordando el heroico, pues, guerrillero Ernesto Che Guevara, pues, que hoy hace 44 años que cayó. En Bolivia también estamos dentro del marco de esas actividades, rendiendo nuestro tributo a dos grandes, Eustaquio Méndez, pues, y a el Che Guevara, que todo el mundo conoce, pues, la altura de Ernesto Che Guevara, que es un símbolo no solamente, pues, de Cuba, sino del mundo entero, pues es un ejemplo para los revolucionarios, y estamos tratando, pues, de seguir consolidando todas estas acciones de manera tal de seguir fortaleciendo el movimiento popular. Sentirse vivir y cada guerrilla nueva le hará sentirse de escucha. Seguirán en nosotros como ejemplo, a seguir como ejemplo el Che de cientos de miles de millones de personas del mundo. Y en hombres como ese es que debemos tratar de convertir gente pura, gente noble, gente que está dispuesta al máximo sacrificio por la idea de la liberación de los pueblos. Con eso yo termino, compañeros y compañeras. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! Al Iromi Espi, al Iromi Espi, Eustaquio Méndez, Eustaquio Méndez.